Hello, hello. Thank you for being on time. Good evening, good evening. Hello, hello, hello. Nice to see you. Let's see, we have 16 participants right now. Vamos a esperar que vengan los demás. Ahorita se están conectando. Welcome, thank you for being on time. Espero que no se haya mojado y si se ha mojado, que no se haya enfermado por la lluvia, ¿verdad? Porque yo sé que a la hora justamente que a veces normalmente uno sale de trabajar, empieza la lluvia, right? So, thank you for your cameras, Annie Hueso. Me ha cambiado el nombre, Annie, ahora usted. Annie Hueso. Me metí desde el teléfono ahora, teacher, ya voy a arreglar eso. Ah, ok, ok, sí, es que ya más o menos me puedo los nombres y ya pues, no me suena. Ok, so ahí tengo Ana María, Gilma, Jorge, Gloria, Arisela, Erika Marisol, Diana Guadalupe, Griselda, Jenny. Jenny, Jenny, ¿todo bien ahí con lo que me dijo? Heidi, Edwin, Ángela, Carla María, Erika, Yesenia. Erika, Yesenia, that's you or that's a picture? No veo si se mueve o no se mueve. Ok, be careful, Daniel Jeremías, están dos dispositivos, pero no lo miro, no lo veo, no lo veo. Este, as I told you, try to have the plan B. Ok, traten de tener otro dispositivo por ahí a la mano, porque a estas horas es normal que llueva, es normal que llueve y se va la electricidad, es normal que puede fallar el internet. Y usted debe de estar conectado no matter what. Llueve, truene, relampaguee, haya terremoto, pase un tsunami, un huracán. La clase sigue. Ok, así es que tenga, tenga usted otros 3, 4 teléfonos ahí ya listos por si falla uno, el otro. Qué galán fuera que tuviera uno un montón. Pero sí, ni modo, dejen ahí los que tienen niños, dejen ahí al niño sin teléfono, que agarre la tablet, el iPad, lo que sea que tenga, la laptop, y tenga ahí, ya esté ya logueado, porque a veces tenemos el otro teléfono, pero no tengo la aplicación de Zoom, hay que descargarla, después hay que poner el usuario, entonces eso le va a llevar tiempo, usted ya lo tiene que tener así, solo de darle register a link and login y ya, para que este y tenga el link a la mano. Fíjense que yo en mi teléfono ahí tengo link, ya los tengo guardados ahí en unas notas de mi teléfono, ya lo tengo ahí, link de las 8, link de las 9, este, por si falla el link 1, por si falla el link 2, para tener diferentes opciones, ¿ok? Y no estarlo en ese momento, imagínense, se le va el inter y no tiene todo lo que le conecta, y miren, me mandan el link. Ya perdió ahí 5 o 7 minutos, entonces usted tiene que tener ya los links guardados en alguna parte, usted los puede guardar en una nota, en su teléfono o en algo, o en un mensaje, mándele el link a alguien y ya sabe usted que a tal persona se lo mandó por cualquier cosa, a modo que no se puede ir usted de aquí, así está usted amarrado, ¿ok? Carla María, ¿ok? Ok, so me acuerdan ahí de la asistencia. So right now habemos 21, ok. So 21. Vamos a esperar, espero que, este, como les digo, estén bien. Espero que hayan contestado las 18 preguntas que dejamos pendientes ayer. Este, Daniel Jeremías, ok, thank you Daniel, quiero ver, me está escribiendo, ok, thank you Daniel, so, como les digo, es normal que este, se va la electricidad y todo, así que usted esté preparado ahí con otros dispositivos, bueno, les decía, espero que hayamos contestado esas preguntas. Si alguien no estuvo ayer, ni modo, le va a tocar contestarlas ahorita porque eso es lo que vamos a iniciar haciendo.
questions and answers, okay? Everything about food. Pero, habemos 20 todavía, faltan. ¿Qué les habrá pasado a los demás? Solo hay 20 personas. Debemos de haber por lo menos 28. Ok. So, gracias ahí por los que tienen cámara, ¿verdad? Ni modo, traten de, ustedes que hoy se han metido a estas clases, invierta usted en su, yo no le digo que vaya a comprar el iPhone 14, ¿va? El iPhone 15. No, tampoco, ¿verdad? Yo no le estoy mandando a que vaya a comprar una laptop, una computadora súper moderna, pero sí, piense usted en tener un dispositivo donde usted pueda recibir sus clases de manera cómoda, donde usted lo vea, vea la pantalla, porque no es lo mismo estar viendo una pantalla en una computadora, en una tablet, que estar viendo una pantalla en el teléfono, ¿verdad? Aparte que usted está forzando la vista, se ve todo muy pequeñito, eso, hasta uno lo puede ver así como insignificante, pero hasta eso le puede influir en su proceso. Algunos están ahí teniendo el teléfono con la mano para que no se me mueva la cámara. No, usted tiene que comprar algo, poner un vaso, algo, una taza atrás y parar el teléfono, de modo que usted esté cómodo y no esté desagusto, pues usted debe de estar enfocado en la clase. Entonces usted piense en su comodidad, hasta una silla, no tiene que estar ahí en una silla que usted esté incómodo. Usted ya sabe que todos los días hay clases, haga su espacio en su casa y dígale, bueno, a esta hora aquí en este espacio estoy yo, esta es mi silla, y así, ¿verdad? Para que usted esté full concentrated, ¿ok? Full concentrated y no haya nada que lo pueda distraer del proceso de aprendizaje que usted está llevando. Bien, ahora sí, habemos 22, just two more people, but I have to pass the attendance. Ok, vamos a ver qué pasó con los demás, no sé, pero vamos a pasar la asistencia como en toda clase. Tengo por acá, today is Tuesday, June the 1st, llegamos a la mitad del año, miren como si nada, hace poco nos estábamos comiendo los panes con chumpipe y ahora middle of the year, ok, llegamos a la mitad, así que time flies, ok, uno dice a veces, ay, pero es que meterme a esas clases y voy a estar ahí casi 3 años, el tiempo va súper rápido, así es que no lo podemos desaprovechar. So, let's see if we are here. Alexis Ernesto. Present. Thank you, Alexis. Por ahí lo vi ya con su nuevo background. Ana María Hueso. Present. Thank you. Present. Ana María Mendoza. Present. Thank you. Ángela Mariela. Present. Thank you, Angela Carolina Jamilet. Present. Thank you. Daniel Jeremías, ahí está, Daniel Jeremías. Present. Ok, ya está ahí, ahí leí su mensaje. Diana Guadalupe. Present. Ah, thank you, Diana. Then we have Edwin Omar. Present. Thank you, Edwin. Erika Marisol. Erika Marisol. Present, teacher. Thank you. Erika Yesenia. Erika Yesenia. Erika Yesenia, no. Gabriela Elisa. Yes, teacher, yes. Ah, okay. Soy Erika. Erika, thank you. Gabriela. Gabriela, no está. Okay, Hilma Elizabeth. Present, teacher. Thank you, Hilma. Gloria Erisela. Ahí está, Erisela. Present. Thank you, Griselda de La Paz. Present, teacher. Thank you, Griselda. Griselda Audelia.
Autelia? No. Heidi Lisbeth? Present, teacher. Thank you, Heidi. Jaime Humberto? Present. Okay, Jaime, calladito hasta ahora, Jaime. Jenny Sarai? Present, teacher. Thank you, Jenny. Jorge Antonio? Jorge. No. Present, teacher. Ah, okay, sorry, ahorita como le pongo. No, aquí estoy. No, okay. Me escucha. Sí, sí, ahora sí, Jorge, gracias. Ya decía yo. Juana Patricia? Present, teacher. Thank you, Juana Patricia. Karen Tatiana. Karen Tatiana. No. Carla María. Carla María, ¿dónde está? Dice que tiene problemas. Ahí está. Liliana Elizabeth. Liliana. Liliana, no. Luis Mario, y no lo he visto, Luis Mario, no. Verónica, ahí está, me escribió el chat. Víctor Adonai. No. Vilma Tatiana, hola, ¿me escuchan? Vilma Tatiana. Wendy Arely. Wendy. Hola, sí me escuchan, ¿verdad? O me quedé sola yo. Sí, teacher, se escucha. Ok, que nadie me contestó aquí de los sí, últimos. Teacher. ¿Qué pasó? No está Wendy, no está Vilma, no está Víctor. No está Luis Mario, no está Karen, Griselda Audelia. Audelia sí, ahí está. ¿O no, Audelia? Le he puesto que no. No, no está, pero yo me pareció ver el nombre de ella acá en cámara. No sé. Si tendrán problemas, escríbanme al chat. Quiero ver, aquí me está escribiendo Karen García, Vilma Tatiana. Déjenme verificar. Vilma Tatiana, ahí le cambié ya. Karen García. Ahí está, Karen ya tiene asistencia. Ok. So, let me start. Ok, no sé si tienen las questions ahí ready o si quieren que las proyecte para los sociales. Bueno, ayer creo que todos estuvieron presentes el día de ayer. No hay nadie que no estuvo como para decir que no se dio cuenta de que hubo. Déjenme share the screen. Ok, vamos a compartir la pantalla por los que no tengan ahí las questions, ok. So, let me see right here. Ok, here we go. So, are you able to see the screen? Sí, ¿verdad? Sí logran ver la pantalla. Yes. Okay. Yes, perfect. Nice. So, estas son las preguntitas, se supone, ¿verdad? Que usted ya las tiene las respuestas y si no, pues aquí le va a tocar responder, ¿okay? So, be ready because I don't know who will ask you the question, ¿okay? Alguien le va a preguntar y yo no sé cuál. Las questions, it doesn't have an order, ¿okay? No hay uno, dos, tres, usted puede hacer de todas la que usted quiera. Ok, al compañero que usted va a seleccionar. Tenga listo ahí a quién le va a preguntar, ¿verdad? Los nombres de cada uno están ahí en la pantalla, ¿ok? So, I'm going to start with the famous Jaime Humberto García. Jaime, how are you, Jaime? Fine, thanks, and you, teacher?
Well, I'm so excited because today is Tuesday, the first. Okay, llegamos al the middle of the year. Okay, ya huele a Navidad otra vez. Ya huele a chompipe. Okay, so Jaime, let's see. Which country do you think has the best food? Which country do you think has the best food? I think the country is Japan, teacher. Okay, Japan. Okay, so usted quiere comer insects. Because has a diverse food. Okay, perfect. Thank you, Jaime. So the way that you answer, it's nice, okay? I think, porque la pregunta, ¿qué ciudad o qué país usted piensa que tiene la mejor comida, okay? I think Japan is the country with the best food because of the variety, okay? The different variety of food, okay? Nice. Thank you, Jaime. Now, Jaime, choose somebody else and ask the question, please. The question is for Griselda. Okay, Griselda. Let me see donde está Griselda. So be ready, Griselda, and go ahead with your question, Jaime. What are the most popular dishes in your country? Oh, nice question, nice question. What are the most popular dishes in your country right here? The Disney in your country is breakfast, lunch, the continent, picnic, pescado, como fish. Fish. Okay, let's see, Griselda, what are the most popular dishes in your country, okay? So what are, there you go, okay, there you go. But the complete answer, recuerde que vamos a tratar de contestar de manera completa, okay? Ahí podría ser, the most popular dishes in my country is, okay, pupusas. Si usted va a mencionar solo uno, right? Pero si usted va a mencionar dos, tres, cuatro más, the most popular dishes in my, okay, country are pupusas, tamales, elote. Okay, nice. Okay. Now, Griselda, choose one of your classmates and ask one of the questions. Hilma Elizabeth. Okay, Hilma Elizabeth, be ready. Go ahead, Griselda, with your question. Can you have some example of food, fat food? Okay, perfect, Griselda. Hilma, can you give some examples of fast food, also junk food? Some examples: hot dog, pizza, hamburger, fried potato. Okay, perfect, nice, Hilma. Just don't forget the verb to be. No me dejen el verbo to be a un lado, okay? Some examples of fast food or junk food are, okay? Some examples of fast food is, si va a mencionar solo uno, okay? Some examples of fast food are hamburgers, hot dog, fried potato, fried chicken, y ahí dice todo lo que usted quiera, okay? Nice. Hilma, choose one of your classmates and ask one of the questions.
Heidi Lisbeth Cruz. Heidi Lisbeth, okay, be ready. Heidi, and go ahead, Hilma, with your question. How often do you eat fast food? Oh, nice question. Heidi, how often do you eat fast food? Heidi, Heidi, Heidi. ¿Qué le pasó a Heidi? Teacher. Yeah, go ahead, Heidi. Ok, salí de la reunión, no sé por qué, justo a la hora que me mencionó. Okay. No sé qué me preguntó. Ah, ok, this one. How often do you eat fast food? Ok, how often do you eat fast food? How often do you die a month? Twice a month, ok. Nice, I get your answer, ok. Aquí le están preguntando con qué frecuencia okay. usted come comida rápida o comida chatarra, right? So, how often? Entonces, usted va a responder. I eat fast food once a month, ok. Once a month, ok. Yo como comida chatarra o rápida una vez al mes, ok. Un ejemplo, right? Once a month, ok. Usted quiere decir dos veces al año, dos veces al mes, dos veces a la semana, dos veces al día, lo que sea. Y voy a decir twice. Once es una vez. Twice, dos veces, ok. Dos veces al año, ok. I eat fast food twice a week. Un ejemplo, right? Dos veces a la semana. Twice a month, dos veces al mes. Twice a year, dos veces al año. Okay, nice. So, hey, did you choose one of your classmates and ask one of the questions. Okay. ¿Quién dijo? Heidi, Heidi. Erika Marisol. Okay, Erika Marisol. Be ready, Erika Marisol. Go ahead with your question. Vamos con la pregunta. Heidi. Yo hago la pregunta, teacher. No, Heidi, Heidi, usted va a hacer la pregunta, Heidi. Okay. What's your favorite food? How often do you eat? Perfect. Nice. Thank you, Heidi. So, Erica, what is your favorite food and how often do you eat it? My favorite food is Mexican food. Okay. Every weekend. La pregunta sería every weekend. Nice. Okay. Every weekend. You are a taco lover. A taco lover. Mexican food. Okay. Nice. What is your favorite food? My favorite food is y uno. Oh, my favorite food are y menciono dos, tres, cuatro, right? How often do you eat it? I eat it like every weekend. Okay. Cada fin de semana, cada semana prácticamente. Okay. Now, Erica, choose one of your classmates and choose one of the questions. Angela Maria. Okay, so be ready, Angela, 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 Angela. Go ahead with your question, Erica. Have you ever eaten Japanese food? Oh, did you like it? Question. Mm-hmm. So, Angela, have you ever eaten Japanese food? Did you like it? Mm-hmm. I don't eat it. Japanese food. Okay. I don't like. Okay, you don't like it. Okay. Thank you, Angela. So aquí le están preguntando, have you ever?
¿Alguna vez usted ha comido comida, en this case, japonesa, right? Y que sí le gustó. En este caso, este tiempo gramatical aún no lo hemos visto. Esto usted lo va a ver más adelante, el presente perfecto. Ok, pero en este caso, cuando le están preguntando con el have, habría que responder con el have, right? Have you ever eat Japanese food? No, I haven't. No, I haven't. No, I haven't. Uh-huh. Y ya si usted quiere dar respuesta completa, no, I haven't eaten Japanese food. Y si su respuesta es que sí, un ejemplo, que sí ya ha probado o ya ha comido, yes, I have eaten Japanese food. And also I like it. Okay, un ejemplo, right? So esto del have lo van a ver más adelante. Okay, thank you. Nice. Now let's see. Angela, choose one of your classmates and the question as well. Carolina Márquez. Okay, so Carolina, be ready. Carolina, Carolina, ¿dónde está? So go ahead with your question. Thank you. Ahí está Carolina. Nice. So go ahead with your question. What food do you prefer to eat? Why? Ah, okay. Thank you. Nice question. Carolina, your question is, what food do you refuse to eat and why? What food do you refuse to eat and why? I forget what is refuse. Okay, refuse is that you don't like. It's like, well, you don't like it, okay? So you don't want to eat that. And thanks. Why? I don't like, como digo, el pescado envuelto. So that would be like fish, okay? But it's an special dish, right? From El Salvador. Creo que ahora nosotros hacemos eso. Esos relajos de comida, right? So, you don't like the prepared fish. Fish. Okay. Fish with corn, okay. No sé cómo es que lo envuelven algunos con eggs. Bueno, algunos lo envuelven con huevo y otros lo envuelven con masa, creo yo, no sé. Okay, so that's the answer, okay? En este caso, la respuesta sería, I refuse to eat prepare fish, okay, un pescado ahí preparado raro, okay, so I refuse to eat, blah, 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 okay, nice, so the last one, yo sé que todos dicen que me pregunten a mí, pero so, choose one, okay, ya usted escoge la última persona para, y escoja su pregunta. Okay, es Ángela. Ángela, creo que ya le preguntamos, ¿no? Diana. Ah, ok, Diana, ¿dónde está Diana? Diana. So go ahead with your question, Carolina. What's the strangest food you have ever eaten? Nice question. What is the strangest food you have ever eaten? This one, what is the strangest food you have ever eaten, Diana Guadalupe? Okay. Teacher, I don't know what is strangers. Okay, strangest. ¿Cuál es la comida más extraña, más rara, más fuera de lo normal que usted ha comido? I think I didn't eat a stranger eat. Okay, so I don't have, okay. So in this case, what is the strangest food I have never eat any strange food, okay? Yo nunca he comido. I have never eat a strange food. Okay. So, because of the time, we are going to stop right here. No las logramos contestar todas, pero espero que usted lo haya logrado completar en sus apuntes o lo que usted tiene ahí. Okay? So, let's continue. What else do we have? Lesson 4.2. Let's see who
Jorge, Jorge Antonio, could you please help me with the reading of this moral objective, please? Video of this class. You will learn what's con, lo demás no lo veo. Con, ahí donde dice what's, no sé, counter, no sé qué es lo que dice aquí, no veo por las imágenes que aparecen en la pantalla. No con nouns are additional, you will learn to use the expression some and any. Thank you, Jorge. So by the end of this class, you will learn what count and now count nouns are. Dice que al final de esta lección, usted va a aprender cuáles son los o nombres que se cuentan y los que no se cuentan. Ok, count and not count. Más adelante ahí les he puesto unas imágenes con ejemplos de countables and not countable nouns. Esto en inglés así lo decimos, igual en español. Hay cosas que usted puede contar y hay cosas que usted no puede contar. Es como que usted me diga, mire, voy a contar este costal de arroz, voy a contar todos los granitos. No, ok, no. So those are uncountable nouns, ok. Additionally, you will learn how to use expressions with some and any, ok. Hasta ahí vamos a llegar ahora, a ver esto de cómo usar el some y el any, qué es y cómo lo uso, ok. So, let's continue. Some and any, ok. Esto es algo extra que no está en el manual. Ya voy a poner lo que está ahí en el manual. So, tenemos estas dos palabras, some, any, que si usted lo traduce, usted lo busca en el diccionario, casi que son bien similares. Alguien, no sé si alguien ya lo habrá buscado. ¿Nadie? Algunos. Algunas. Algunos, ajá, some, any, algunos y algo, ok, algo y alguno. So, son bastante similares, pero vamos a ver acá la diferencia en when, cuando, when you are going to use it, cuando yo voy a usar esto de some y cuando yo voy a usar esto de any, ok. So, it says right here that some will be for positive and questions. Any would be for negative questions and also positives. Ya vamos a ver las excepciones, pero acuérdese, son positive, any, negative. Los dos para preguntas están bien. Ok, some is generally used in a in positive affirmative sentences. Ok, some es como el positivo y any sería como el negativo. Normalmente, no siempre. Ok, pero un 80% el some lo voy a usar en oraciones positivas, es decir, en afirmaciones que son positivas, ok, es decir, these ones, there are some flowers in a vase on the table, o sea, hay algunas flores en el florero o en el jarro en la mesa. Okay, some. He needs some medicine. Si se fija, esta oración está en positivo. No hay ningún auxiliar ahí en negativo. Entonces, él necesita algunas medicinas, algún medicamento. So, that's normally, okay, un 80% de veces la palabra some va a ir solamente en affirmative sentences, okay? And also questions, okay? A section for the rule. Aquí hay una excepción para esta regla. Some can also be used in questions, ¿ok? Esta palabra some también se puede usar en algunas preguntas. Como por ejemplo, if you are offering something to someone, si usted le está ofreciendo algo a alguien, something to someone, ¿ok? Algo a alguien. Or asking for something by thinking that answer is yes or hopes you such as an answer. Ok. También lo va a utilizar esto para preguntar algo
que usted considera que va a ser positivo, ¿ok? O que usted espera que la respuesta sea positiva. Ejemplo, would you like some coffee? ¿Ok? Esa es una pregunta y estoy ocupando some. Ok, la voy a ocupar cuando yo necesito preguntarle algo a alguien o estoy pensando que la respuesta que esa persona me va a dar es una respuesta positiva, afirmativa. Mire, would you like some coffee? ¿Le gustaría algo de café? Y ahí usted dice, sí, yo quisiera. Yes, I like. Yes, I want. Okay, yes, I would. So, that is some. Now, let's see any. Any normalmente is used in negative sentence. No siempre, no es al 100, pero en un 80% este va a ser usado para negative sentences, okay? So, let's see. We have examples right here. Aquí hay unos ejemplos. There aren't any students in the school. Ok, es como que yo diga, mire, no hay nadie aquí, no hay ningún estudiante en la escuela. Es una oración negative. Mire, aquí hay un negative statement. I don't want to drink any fruit juice. Ok, yo no quiero tomar ningún jugo de fruta. Ok, so negative sentence. Also, any is used in questions. Ok, también lo voy a usar en pregunta, así como el son. Ok, pero dijimos que allá yo voy pensando en algo que la respuesta va a ser positiva. Y en este caso, le veamos el ejemplo. Do we have any bread in the house? Ahí yo no sé, no sé si la respuesta va a ser positiva o negativa. Estoy preguntando, ¿hay algo de pan aquí en esta casa? He hasn't received any email yet, ok. Él no ha recibido ningún correo aún, ok. Si yo lo traduzco, right, he hasn't received any email yet. Exception to the rule, hay otra excepción para esta regla. Any can only be used in positive sentence if it is used with conjunctions. Such as if and whether. Quiere decir que esta palabra any puede ser usada en una oración positiva solo si va acompañado de una conjunction. Ok, esto usted lo va a ver más adelante, ¿verdad? Es, por ejemplo, if and whether son conjunctions. Ok, si usted la pone en una oración, ahí sí puede meter el any. Veamos el ejemplo. We will, ok, esa es la abreviación de we will, ok, lo decimos will, always help you if you have any problem or troubles, ok. Nosotros siempre te vamos a ayudar si tú tienes algún problema o alguna dificultad, ok, por este if que está acá. Yo puedo usar el any, ¿ok? So, aquí está algo un poquito más extenso del uso del so y el any. El libro lo muestra así como, no da mucha explicación. Pero no sé si queda claro más o menos esto. Ya vamos a hacer un ejercicio, pero acuérdese, son más que todo positivo. Any, más que todo pregunta. Y lo más que todo, perdón, negativo. Y ambos para preguntas. ¿Ok? Y el any puede usarse en alguna oración en positivo, pero tiene que tener una conjunction. ¿Ok? Una palabra de enlace, como un if, como un whether. ¿Questions? ¿Estamos más o menos aquí bien? Sí, también solo para agregar que este, el some y el any también se le aplica a lo contable y a lo incontable. Exacto, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Por eso estamos viendo esto del some y el any, porque después viene esto ahorita de countables and uncountable nouns. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo puedo contar y qué es lo que yo no puedo contar? ¿Ok? Thank you, Jaime. Nice. Veamos algo extra acá.
el A y el M. Ok, esto ya lo vieron, pero viene algunos ejercicios por ahí donde lo voy a utilizar. El article A lo voy a usar when I have an A and also a consonant. Ok, esto es para cuando yo voy a mencionar el nombre, el noun, ok, que puede ser el nombre de una cosa, un objeto, un animal, un lugar. Ok, yo voy a decir a lamp, la lámpara, right, a lamp, a door, la puerta, a house, la casa, a bag, la cartera, a tomato, el tomate, ok, a, miren, todo aquí en rojo son consonantes, ok, cuando yo tengo una consonante y tengo el a as an article, so, lo voy a decir así, voy a usar a, y luego la siguiente palabra que sigue viene e inicia con una consonante. Luego el am sería am plus a vowel. Vowel es una vocal, ¿ok? So, quiere decir que si usted quiere decir la manzana, yo no puedo decir a apple. Yo voy a decir am apple, la manzana. Am elephant, el elefante. I'm ice cream, el sorbete. I'm orange, la naranja. An umbrella, la sombrilla. Ok, acá, si se fijan, el am va a ir porque yo, la siguiente palabra que viene empieza con una vocal. Ok, so esto es bien básico, bien fácil de entender, pero no está de más el repaso para que no se le olvide que yo voy a decir a house, no me vayan a decir, por ejemplo, a back, no me vaya a decir I'm back, ok, ya I'm back es otra cosa, right? So, in this case, a plus consonant, am plus vowels, ok, ¿estamos bien más o menos ahí? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Perfect. Nice. So, let's move on. Let's continue. Tenemos acá lo del libro. Siempre lo pongo para que ustedes vean que no me estoy inventando el tema. Ahí está en el libro. Ok. We have some, any, count and not count nouns. Ya los countables y uncountables ya los vamos a ver. Pero acá está, mire, el some y el any. Aquí nos pone preguntas y respuestas. Look, do we need any eggs? Ok, so do we need any eggs? That's a positive, that is a question. And let's see the positive answer. Yes, let's get some eggs. Ok, mire aquí, some, porque esta respuesta o esta oración va en positivo. Vea la siguiente, no, we don't need any eggs. Mire, any, porque este va en negative, ok. La oración en sí está en negativo, ok. Do we have any bread? Ok, ¿tenemos algo de pan? Yes, let's get some bread. Or no, we don't need any bread, ok, negative. Más o menos. Esto de specific in general is just extra information, ¿ok? Si yo digo eggs are good for you, es un comentario en general. Los huevos son buenos para usted o el bread es bueno para usted. Pero ya being more specific, yo le digo, I am eating an eggs. ¿Ok? Let's get some bread. ¿Ok? So that would be more specific because of the subject that we are using. ¿Ok? Esto no es algo muy importante, esto del some y el any, sí, y los count y los not count, que ya los vamos a ver. So we have a conversation right here, so we will try to do it together, ok. Tenemos un par de minutos, de una vez lo vamos a hacer aquí entre todos. So be ready, and in this case we need to complete, ok. Hay que completar esta conversación between Amanda and Adam, ok, se parecen a los de la conversación anterior, quizás son los mismos, right, ellos dos están hablando, ok, and dice right here that you need to complete the conversation with some or any, ok, usted decide qué le va a poner, si some or any, ok, so let's see,
Let's see. Ana María Hueso. Ana María Hueso. Read the first one, la primerita, el ejemplo. Léalo, please. The store doesn't have potato salad. Thank you. Nice. Okay. The store doesn't have any potato salad. Okay. Any, porque mire, aquí hay un negativo. Okay. La tienda no tenía potato salad, ensalada de papa. Okay. Nada de ensalada de papa. Okay. Nice. Let's see. Wendy Areli, continue with Adam. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Perfect. Thank you, Wendy. It says, well, we have a lot of potatoes. Let's make some. Okay, es como que yo le diga, bueno, no había en la tienda, ¿verdad? Pero mira, si tenemos un montón de papas acá, hagamos algo. O sea, let's make some, okay, hagamos algo de ensalada de papa, right? Nice. Alexis, Ernesto, continue with Amanda. Okay, do we have some mayonnaise? Mm-hmm. Do we have, do we have some mayonnaise? Algo de mayonesa, right? Para hacer esta, aquí está la imagen, right? Do we have some mayonnaise? Okay, para la potato salad, okay? Nice. Juana Patricia, continue with Adam. No, we need to buy any. Okay, no, we need to buy any. Okay, necesitamos comprar alguna. Okay, recuerda que está hablando de que no, le está preguntando que si tenemos mayonesa. Y le dice, no, we need to buy any. Okay, tenemos que comprar algo. Okay, nice. Veamos a quién no le he preguntado. Qué tremendo. Luis Mario. So, continue with Amanda. We need some onions too. Perfect. We need some onions too. What is onions? Cebollas. Cebollas. Okay. También necesitamos algunas cebollas. Edwin Omar, continue with Amanda. No, I'm sorry. Adam, right here. Vamos, right? Adam. Oh. I don't want any onions. I had onions. Thank you. Nice, Edwin. So, oh, I don't want any onions. I hate onions. ¿Qué dijimos que era hate? Odiar. Odiar, o sea, no le gusta la cebolla a Adam, okay? Nice. Continue. Griselda Paz. Griselda Paz, continue with Amanda. Then, any celery. Okay, thank you, Griselda. Then, let's get any or some. Let's get. Mm-hmm. Some. Some, perfect. So then let's get some celery. What is celery? Es cilantro. Cilantro? Apio. There apio. You go. Apio. Okay. Apio. Es que aquí los confundo, teacher. Ay, Dios mío. Necesitamos tips de cocina. Mira, ahí está la imagen. ¿Ve? Apio. Okay. El cilantro es así como más hojita. Okay, nice. Let's see. Continue. Veamos quién no le he preguntado. Carla María, no sé si tiene buen audio ahorita. Carla María,
continue with Adam. No. ¿Me escucha? Yes, go ahead. No, I don't want any celery in my potato salad. Perfect. No, I don't want any celery in my potato salad. Okay, nice. Gabriela Hurtado, continue. Continúe aquí con este pedacito de Adam, but... Yeah, let's put, yes. Ah, okay. But let's put some apples. Perfect. Perfect. Thank you, Gabby. So, but let's put some apples, okay? And eat, okay? Le van a poner algunas manzanas a esa gente. Veamos lo que dice al final Erisela, Gloria Erisela, Amanda. Apples in potato salad, that sounds awful. Perfect, thank you. Apples in potato salad, es una pregunta, right? Apples in potato salad, como manzanas en la ensalada de papa. Okay, that sounds awful. That sounds awful. Awful, awful. Escucha esta palabra, what is awful? Horrible. Horrible. Acuérdense que estamos hablando de comida, ¿verdad? De comida. Entonces, viene y le dicen, eso suena feo, o sea, como que usted revuelva, no sé, a veces hay gente que come así, como mezclada las cosas, no sé. So, that's awful, o sea, se ve feo, terrible, horrible. Pero sí, hay teacher. No, pues sí, de que sí hay, sí hay. Y sí, por ejemplo, a mí me encanta, o sea, esta ensalada de papa con nosotros la comemos con, ¿cómo se llama? Con apio también. Con apio, carrot, con cebolla, con remolacha, con mayonnaise, carrots, ajá, le echamos más cosas, o sea, que ellos solo la pura papa y la mayonesa tienen, como no quieren ni cebolla, no, y no quieren ni celery ni nada. So, así quedó. Nice. Ok. So, questions. ¿Estamos bien ahí? Nice. So, we have the 4.5 lesson. Ok. Solo vamos a iniciar la lectura porque aquí nos vamos a quedar. It's almost time. I have just 2 minutes and I have to pass the attendance. So, Daniel Jeremias, would you please... help me with the reading right here. Daniel Jeremías, no sé si me escucha. Hola, hola, Daniel Jeremías. No tiene audio. Creo que no escucho. Sí, creo que no. Ok, revise ahí su audio, Daniel, porque no le escucho, no sé si me está escuchando. Ok, so veamos entonces quién. Ok, Jaime, go ahead, please. Help me with the reading of this lesson objective. By the end of this class, you will learn about common breakfast food in different countries. Additionally, you will practice a conversation which illustrates some cultural difference in food. Thank you. Nice. Okay. By the end of this class, you will learn about common breakfast foods in different countries. Additionally, you will practice a conversation which illustrate how culture differences in food. Okay, so vamos a seguir hablando de comida. Okay, mañana que empecemos clase, coma, porque aquí hablamos de comida.
Okay, and we have right here the countables and uncountable nouns, pero esto lo vamos a ver mañana. Okay, so we are going to stop right here. And tomorrow we are going to continue. Básicamente, prácticamente estamos llegando al final de, I'm sorry, a la mitad de la unidad 2. Okay, si usted ve ahí en su plataforma, váyase a los ejercicios de some and any y ahí va a ver que vamos casi que a la mitad. Quiere decir que entre miércoles y jueves terminamos la unidad 4 y solo nos queda la unidad 5. En esta unidad creo que no les aparece tarea en la plataforma porque aparece el midterm después de la 3. Hay como un examencito por ahí. Vayan avanzando en la plataforma para que de aquí al jueves que terminamos la unidad, usted también vaya más o menos por finalizar su trabajo de la plataforma, porque si usted lo deja ahí como que al último momento, ahí le va a tocar estar en depelo, ok, ahí en un gran depelo, a modo de que tiene que terminar los ejercicios de la plataforma, ok. So, don't forget some and any, and tomorrow we are going to continue with the countables and uncountable nouns, ¿ok? Como en español, usted hay cosas que las cuenta, yo cuento 2 manzanas, 5 limones, 2 tomates, yo los puedo contar, pero hay cosas que yo no puedo contar, como por ejemplo el azúcar. Ay, usted va a decir, quiero ver cuántos granitos de azúcar tengo aquí en esta cuchara, imagínense usted haciendo eso, ok, o voy a la playa y quiero contar cuánta arena hay, uno por uno los granitos, so that's impossible, o sea, no se puede. Entonces ahí también hacemos uso de esto del some y el any, ok, y vamos a ver algunos ejemplos de cosas que yo sí cuento y cosas que pues sí no puedo contar. So, nice, questions. Quiero ver qué tengo aquí en el chat. Ok, Daniel. Bien, so let me pass the attendance. Se me olvida siempre que tengo que pasar la asistencia al final. So, let's see, Alexis. Thank you. Ana María Hueso. Thank you. Ana María Mendoza. Present. Ángela Mariela. Present. Carolina Chiamilet. Present. Thank you. Daniel Jeremías. Present. Nice, Daniel. Present. Then we have Diana Guadalupe. Present. Diana, gracias. Edwin Omar. Present. Thank you, Edwin. Erika Marisol. Present. Thank you, Erika Yesenia. Present, teacher. Nice. Gabriela Elisa. Gabriela, no le había puesto asistencia a usted. Ahora sí, ya le queda ahí la asistencia para que no le vaya a faltar ahí. Pero si no le había puesto, veamos. Hilma Elizabeth, ahí está Hilma. Present. Gloria, thank you, Erisela. Gloria, por present. Ahí está. Griselda de present. La Paz. Yes, I'm here. Thank you, Griselda. Griselda Audelia. Present, teacher. Usted también no le había puesto a Audelia, pero ahora sí, ya le cambié su asistencia. Heidi Lisbeth. Present, teacher. Thank you, Heidi. Jaime Humberto. Present, teacher. Thank you, Jaime. Jenny Cruz. Present, teacher. Thank you, Jenny. Then we have Jorge Antonio. Present, teacher. Perfect. Juana Patricia. Present, teacher. Thank you. Karen Tatiana. Present. Thank you, Carla María. Present. Thank you, Liliana Elizabeth. Present. Vale, Liliana, usted no le había puesto, ahora sí. Luis Mario.
Present. Thank you, Luis. Igual a usted ya le cambié su asistencia porque no tenía. Víctor Adonai. Thank you. Víctor, 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 Víctor. Ok, no está Víctor. Vilma Tatiana. Present. Ok, thank you, Vilma. Wendy Arely. Present. Thank you, Wendy. Igual a usted no le había puesto asistencia. Ahora sí, ya se lo cambié. Ok, so basically we are done. Ok, thank you for your time. Appreciate it. And I hope to see you tomorrow. Ok, so hoy no nos queda tarea, nada más repase, ¿verdad? Lo que hemos visto, esto del some y el any. Y mañana seguimos con casi que el final de la unidad 4. Okay, so thank you for being here. Thank you for being on time. I hope to see you tomorrow. Okay, bye bye. Take care. Bye. Thank you, teacher. Bye, teacher. Good night. Bye bye. Good evening. Good night. Bye bye.